Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Hoy en vivo este partido de eliminatorias. Esto será intenso. Ya veremos qué nos depara este partido, Fernando, pero me parece que están todos ilusionados con esta copa, ¿eh? Y bueno, quieren seguir avanzando. Acá no, nadie se quiere quedar a mitad de camino. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. No da señales de ser muy atrevido con este 4-4-2. Y sí, pero fíjate que los dos laterales de mediocampista que están pueden sumarse a los dos de arriba. Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante. El míster ha elegido también un 4-4-2 bastante clásico, al igual que su colega. Vamos a ver cómo disponen al final en este duelo táctico los dos equipos con un parado similar. Hay veces que no sé qué es lo que me emociona más, el festejo de un equipo que sale campeón o los jugadores que están saltando como locos porque se salvaron del descenso. Descender es una cosa horrible, no solamente para el jugador, sino para el club y para la hinchada. Pero salir campeón es una marca que te queda para toda la vida. Y nos vamos ya al arranque del partido. Ojalá que sea bueno. Lo que todos queremos, Fernando, es ver goles y buen fútbol. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Es una tarjeta amarilla y tan temprano. Y bueno, no hay minuto para sacar una tarjeta amarilla. Se ha tirado al piso, quizás anticipándose, pero se ha llevado el contrario por delante. Y va la pelota en vuelo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Ahí se viene y si se anima lo clava. Tiene ganas de tiro en el centro. Salió el arquero a cortar ese centro. Emmanuel Mas. Rodríguez. Suki. Manuel Castro. Rodríguez. Prepara el cañonazo. Ha sido una tapada maravillosa.
Va la pelota desde el córner a la olla. Parece que este equipo, aún y jugando de local, su propuesta tiene que ver solamente con la defensa. Y puede ser bastante peligrosa la apuesta, si es que a eso invitan, a defender nada más. ¡Qué buena pelota metido! Es duro que pelean por el balón. Ahora Quino. Esa pelota se va por el costado y lateral. Rodríguez. Suki. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Ha llegado bien a bloquearlo. Suki. Manuel Castro. Que toque atrás, que esa no falla. Es buena la pelota atrás. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Fíjate en la repetición, Fernando, cómo levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita el arco. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Insinuaba mejores cosas esto, pero la pelota se va afuera. Emmanuel Mas. Brillante cambio de juego. Emmanuel Mas. Esto puede terminar en gol. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Suki. Hasta parece fácil con un arquero así. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Fue mala al piso, si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. Suki. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan. Esta no la falla. ¡Qué buen bloqueo! Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro.
Esta vez sí que ha tenido suerte, ¿eh? Porque le dio con mucha fuerza y pudo meterla allá, bien arriba y a la izquierda. El córner que llega al área. Llegó a poner fin al juego. Esa fue buena. Suki. Y ahí está el equipo agazapado esperando el contrario. Rodríguez. Barba, intercepción del juego. Rafael Carrascal. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. ¡Ahí está, ahí está! Quiso romper la red, va a terminar rompiéndole la cabeza a alguien en la tribuna con esto. Fíjate, Fernando, que acá le metió con alma y vida, le quiso pegar con tanta fuerza, y yo creo que por eso falla. Rodríguez. Emmanuel Mas. Qué buen pase ha metido. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran centro. Se le ve muy tranquilo este equipo, con muchísima paciencia en la búsqueda del empate. Y le faltó poco, pero muy poco, para poder terminarla bien. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Puede cruzarla. ¡Pégale, maestro, pégale! ¡Gol! ¿Cuántos goleadores deberían aprender esto, eh? Hay que ponerla justo allá, abajo, al lado del palo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando. Rodríguez. Guarde con el envío. Han recuperado en su propia área. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Suki. Emmanuel Mas. Rodríguez. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. A ver quién se queda con la bocha ahora. Emmanuel Mas. Se anima y le va a dar. Ahí lo tienen. Y
luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí, son tan importantes como el goleador. Tiro de esquina justo al corazón del área. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Rafael Carrascal. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Ahí tiene para centrar. ¡Qué bien cómo ha llegado al cierre! Este puede ser el de la ventaja. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Llueve el córner al centro del área. Y con elegancia revienta la pelota. ¡Se viene el remate! ¡Ojo el remate! Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Atentos que este puede ser el de la ventaja. Y lo tapa el arquero. Qué bien que adivina. El córner que llega al área. Ha mandado la pelota lejos de su área. Apetecible avance si lo hace bien. Mira la pelota al área. ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Cambia la posesión de la pelota. A la pelota larga y parece que va a llegar. Le metió coño el disparo, pero se olvidó de la precisión. Sí, le faltó quizás suerte, pero el intento fue bastante bueno. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Tiene ganas de tirar el centro. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. ¡Díaz! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron.
Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Fácilmente se limpia del contrario. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Maravilloso como lo tapa. Y el local no consigue dominar la pelota. Y vaya que hicieron daño, ¿eh? Teniendo menos la pelota han tenido la capacidad de hacer daño y de momento van ganando. Rafael Carrascal. Y ahí le pega la pelota. Contra Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Rodríguez, se están aproximando al último tercio, acá es cuando vuela la creatividad. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Pinta bien si la juegan por el centro. Preciso el balón atrás. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, arquero? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. No lo va a perdonar, Marito. Le saca la amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Tiro de esquina al centro del área. Una pelota que termina en las manos acariciadoras del arquero. Ahora Aquino. Rodríguez. Muy cerca. Fue buena la del arquero. Gran frentazo y el balón que se escapa por nada. La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Si es que así juegan de mal. Rodríguez. Ahí se viene y si se anima lo clava. Prepara la garganta. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Qué buena entrega. La pelota que pega en la mano, ahí falta. Ahí va la pelota al área.
Balón interceptado, no ha completado la jugada. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota, que no quema. Manuel Castro. Puede cruzarla. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Ay, pobre arquero, ¿eh? Qué carita le ha quedado viendo cómo se pasaba esa pelota por delante de sus narices y se clavaba a su derecha, ¿eh? Qué fuerza que llevaba. Va la pelota desde el córner a la olla. Acá no ha pasado nada. Será otro tiro de esquina. Se viene el tiro de esquina al área. Le saca pintura el travesaño. Llegó a poner fin al juego. Puede ser bueno, se le juega por el medio. Justo les ha quedado la pelota. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Avanza firme con el balón. Ahora Quino. Ahí va la pelota al área. Decide reventar la pelota. Hay un jugador tendido sobre el terreno de juego. Esperemos que no sea grave, pero el árbitro ha parado el partido y lo ha hecho bastante bien. Muy bien el árbitro. Paró porque ese jugador está en el suelo. El técnico tiene que empezar a hacer movimientos, Mario, porque la lesión es grave. Una lástima, un gran... jugador. Y el árbitro que va a dejar picar el balón. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Suki. Emmanuel Mas. ¡Qué gran servicio! Muy inteligente cambio de frente. Atento, lo puedes entrar. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Rafael Carrascal. Pase filtrado. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol.
Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Asegura bien el balón y continúan. Emmanuel Mas. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Rodríguez. Puedes entrar. Busca el segundo palo. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? Y míralo cómo se va el arco rival. Y digamos que no fue un tiro preciso, Marito. La verdad que tiene que tenerse mucha confianza para pegarle de esa distancia, ¿eh? Y eso que le dio con alma y vida. Ha terminado el primer tiempo, el marcador está 5-1. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. La verdad que ha tenido un trabajo muy eficiente en la mitad de la cancha, ¿eh? Buen toque de pelota, participó activamente en el juego del equipo. Vamos, se lució en el día de hoy. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Valiosísima intercepción de pelota. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Rafael Carrascal. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Ahí están buscando aprovechar la ocasión. Era para fuera de juego, referee. Acá queda en evidencia el fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada, pero... Bueno, si está adelantado, está adelantado. ¿Qué le vamos a hacer? Mano. Se abre camino sin problemas. Se metió bien entre la línea del pase. ¡Toma el zapatazo! ¡Ha estado formidable el arquero! ¿Cómo pudo haber hecho eso? Si yo veía la pelota adentro. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Rodríguez. Ahí tiene para centrar. Oportunidad desperdiciada. Habrá saque desde el fondo.
Suzuki. Brillante el arquero. Otra vez a jugarla desde el córner. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada. Ahí lo vemos de nuevo. Fue un disparo largo, pero fue mejor la atajada. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. Córner al corazón del área. ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Este gol que pone el marcador, 5-2, vaya si el público está disfrutando. Tiene la pelota atadita a los pies. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Manuel Castro. Muy inteligente cambio de frente. Hace bien, ahí queda la bocha. Qué regalito parece daltónico este jugador. Suzuki. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Qué buena pelota! ¡Lleva juego! ¡Una de las grandes atajadas del partido! Corta bien esa pelota. Emmanuel Mas. Brillante cambio de juego. ¡Qué buena pelota metido! Justo les ha quedado la pelota. Rafael Carrascal. Pierden el balón. Emmanuel Mas. Manuel Castro. Y la pelota. Esto es penal, pero clarísima la mano. El técnico quiere curarse en salud. Va a salir del campo el jugador amonestado. Nos sorprendió, ¿eh? Pensábamos que se iba para el otro lado. Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. Una muy buena tapada del arquero. Van a jugar de nuevo desde el córner. Llueve el córner al centro del área.
cortando bien ese balón. Pase bastante peligroso. Centro al área. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Avanza firme con el balón. Rodríguez. Está bien parado para un centro al área. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Manuel Castro. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Ha llegado bien a bloquearlo. Adelantado. ¡Ay, qué pena, qué pena, qué pena! Por muy poquito quedó en posición adelantada. Una lástima. Desde ahí no falla. ¡Se viene! Que ha sacado, cuánta calidad que tiene este jugador, increíble, qué pedazo de gol. Yo no sé, Fernando, si este vio de dónde venía la pelota, pero la volea fue espectacular y la clavó allá, donde la doña juega la ropa. A 3, alguien les dice que tienen que parar ya. Ahora Aquino, rápida devolución de pelota y sigue con la pelota. Otra pérdida de balón. Pierden la posesión. Rodríguez. Atento, que parece buena. Pero excelente la de... Y lo dejaron pasar. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió a la pelota. La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. ¿Qué pasó? ¿En Black Friday estaban dando descuento en goles o qué? Suki. Si va a tener una para meter un centro, que sirva es esta, señor. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Acaba de evitar el gol. Ahora Aquino. Si no era, no, si no. Manuel Castro. Ya la había pensado, quería dar la ley y la ventaja, al final termina parando la jugada.
solo lo advierte el árbitro, corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Casi irresponsable la manera de entrar en esa jugada. Para entrar en el juego también los de arriba tienen que bajar a recuperar. El arquero que apenas si la acompaña con la mirada. Sí, se mostró seguro y tuvo suerte esta vez. Andaba de pícaro, sorprendiendo al arquero de lejos, por poco le sale, ¿eh? Si le salía bien no lo habríamos parado de gritar. Regalado la pelota. Y si se lanzan a contraataque. Ahora Quino. Rodríguez. Tiene espacio para sacar el centro. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. El técnico no quiere riesgo, se va a ir de la cancha el jugador amonestado. Qué fácil lo está superando. Gran centro. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. ¿Y quién hubiera pensado que este arquero iba a evitar esa jugada de gol? Muy inteligente cambio de frente. ¡A darle a la pelota! ¡Excelente! ¡Cómo tapa! Y ahora tiene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Sigue ganando terreno con la pelota. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Acá hay posibilidad. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Si quieren entrar al juego, tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación. Ha interceptado bien este jugador. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Oportuno en la recuperación de la pelota. Rafael Carrascal. Ahora Quino. Rodríguez. Y se quita la marca de encima. Hace bien para guardar esa pelota. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene.
Suki. Emmanuel Mas. Suki. Pedazo de bomba que lanzó, pero terminó escapándose. Fernando, yo creo que era la única forma de que... esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. Ya está preparado el cambio. Ahora Aquino. Romero. Hay peligro en el pase, ojo. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. Ahí está, de nuevo, quedándose con la pelota. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Rafael Carrascal. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. ¡Esa pelota es buena, cuidado! Ahora lo que se viene es un saque de arco. Tiene una gran oportunidad. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Este gol quedará como poco premio, ¿no? Es un gol de consuelo. De poco les va a servir, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cuatro, pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué linda bocha! Desde la banda puedes entrar. Desechando el peligro. Esa bombeta que me han dado. Y esta jugada no llega a nada. Rodríguez. Regalaron el balón. Suki. Muy buena entrada. La pelota al costado. Solo se están dedicando a esperar al rival a que le llegue la pelota. Ahí va la pelota en el área. La puede levantar al medio.
Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Y esa pelota que va directo a las manos tranquilas del arquero. Y ahí va avanzando nomás. Suki. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y lamentablemente la jugada que no prospera. Ahora Kino. Hay espacio suficiente para avanzar. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Ha sido irresponsable en esa barrida. Le ha dado con todo al contrario. Partió la pelota pasada. Acá termina la jugada. Hay que decirlo, es lamentable y evidente además. El partido se le ha terminado. Sí, parece una lesión muy grave, lamentablemente. No hay nada más que hacer, se va a tener que retirar, un cambio inesperado. Ojalá que no sea nada la lesión, aunque parece que el jugador está bastante dolorido. Tsunami de oportunidades en el área. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Jiménez pone fin al peligro. Y ahí hace todo lo posible para no perder. ¡Esta es buena! ¡Parece buena! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Emmanuel Mas. Clara intercepción. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Pasándoles cobra más. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. ¡Buen disparo! Va directo a manos del arquero. Es cierto que los 11 tienen que colaborar, pero el esfuerzo de los delanteros ha sido enorme. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Rodríguez. Ahora Aquino. Romero.
El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ella está aguantando el balón. Es buena la pelota atrás. Bien ahí, magnífica atajada. Tiro de esquina justo al corazón del área. Esto es penal, pero clarísima la mano. Pueden definirlo con esta acción. ¡Gol! ¡Qué bien le pegó esa pelota! ¿Qué querés que te diga? Le pegó como los dioses en el penal y a festejarlo. Ha caído una catarata de goles en este partido. Y míralo cómo se va el arco rival. Puede ser bueno, se la juega por el medio. Cuidado que puede terminar en gol. Qué buena defensa. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, a salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Consigue avanzar de ronda. Lograron el objetivo. Bueno, el haber jugado en esta ronda tal y como lo hicieron, eso significa que la confianza que tienen para enfrentar partidos venideros va a ser muy, pero muy importante.